Hola, ¿qué tal, amigos de Cuarto de Milla? Estamos en un episodio más de este su programa. Denle like al canal y suscríbanse porque me acompaña mi compañera Idani Abracamonte, la flaquita. Y tenemos la exclusiva aquí, estrenándonos con nosotros, Jacibe, la güera Jiménez. Bienvenida, güera. Muchísimas gracias, un placer de estarnos acompañando el día de hoy. Así es, excelente, se nos va a ir rapidísimo otro programa más, flaquito. Novena edición en esta ocasión y bueno, por supuesto, con excelente contenido. Muy buen programa y bueno, obviamente recibiéndonos acá en la cuadra El Coyotito. Así es, el entrenador Guadalupe Lara nos estará acompañando en este programa. No se olviden suscribirse al canal, denle like, compartan, amigos, porque lo que viene no está apto para cardíacos. Desde la cuadra El Coyotito, aquí en La Victoria, Sonora. Aquí en la cuadra El Coyotito, ya estamos con el training, con el entrenador, por supuesto, Guadalupe Lara, pues, y en esta ocasión vamos a platicar un poquito con él, sus inicios. Lupe, muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, aquí estamos, para servirle. Perfecto, muchísimas gracias de verdad por abrirnos las puertas de aquí de la cuadra. Platícame primeramente, Lupe, pues bueno, ¿cuáles fueron tus inicios? Al iniciar, platícame acerca de cómo entraste aquí al mundo de la cuadra, porque creo que fuiste primero Joker, ¿verdad? Platícame un poco de sí, eso. Sí, lo que pasa es que yo empecé con mi papá. Ok. Mi papá mansaba caballo, cuidaba, fue un señor de rancho, cuidaba y amansaba. Tuvo muy larga trayectoria el señor. Perfecto. ¿A qué edad más o menos estamos hablando de eso? Pues yo, de mi trayectoria. Sí, ajá. Okay. ¿En cuánto iniciaste? Como a los 7, 8 años. Pero, ¡ándale, chiquito! Sí, a mí me subían fajado. Me tocó mucho trabajar con el Huito del Coa. ¿Qué? Okay. Y el Huito le tocó trabajar con mi papá. Muy bien. Fue la primera carrera que el Huito corrió en Albarda. Mi papá cuidaba el caballo del Prieto Varela. ¡Ándale, ok! Fuimos muy buenos amigos, somos buenos amigos. Aprendí mucho de él también. ¡Perfecto! Oye, Lupe, y platícame, por ejemplo, ¿cuál fue la mejor y la peor experiencia de esa etapa de choque que tuviste? Pues, he tenido alguna. A ver, platícame. Una vez estaba ahí, cuidaba unos caballos ahí junto con el Xavi. Ok. Y por no ir por el equipo ahí con el Xavi, se me hizo fácil correr un caballo fajado. Ándale, ok. Y se abrió y vino, se estampó con el poste de... ¡Ándale! Se estampó con el poste donde arrancan los carros y cayó conmigo fajado. ¡Ay, híjole! Estuvo muy... Fuerte muy el accidente. Fuerte. Ese fue uno de los más... ¿Y qué sufriste? ¿Fractura? Nada. Nada. Ay, gracias a Dios. El caballo sí se mató. ¡Ah, ya el caballo poco. Sí se mató y fue una de las... Donde ya me hizo... Tranquilizarte a lo sí, mejor para ya... Me calmé un poco ahí porque... Ok. Sí, estuvo muy fuerte. ¿Y la mejor experiencia, Lupe? Platícame. Pues sí, he ganado muchas carreras. Ok. ¿Qué satisfacción? ¿Qué sientes al momento? Se ¿qué siente sentías? Muy bonito porque ganas, pues, ¿no? Claro. Eso es lo más bonito, ganar. Muy bien. Perfecto, Lupe. Bueno, vamos entonces ya a entrar un poquito más de lleno acerca ya de tu vida, acerca de ser entrenador aquí en la cuadra del Coyotito. Platícame también cómo iniciaste en esta etapa de entrenador en el que estás ahorita. Pues nosotros empezamos porque mi papá mansaba, cuidaba. Uh-huh. Agarraste tips. Y ahí le ayudamos nosotros. Sí. Empezamos a mansarle, cuidando caballos. Y de ahí nos empezamos a irnos con los chavalos del hipódromo, con el polvo, el rodo, con mucha gente para acá, para San Pedro. Veníamos y trabajamos caballo y ahí me empecé yo a abrir como galopador y luego empecé como corriendo y llegué a una etapa de donde ya me retiré. Uh-huh. Yo vi un golpe muy fuerte que me hizo reaccionar a mí también. Okay. Fue el golpe del Huito. Okay. Y ya, yo también ya he sufrido unos golpes muy, muy duros y mejor. Hasta aquí, dijiste. Hasta aquí. Me encantan los caballos y mejor de entrenador. Sí, mejor me calmé y amansaba y empecé a cuidar y errábamos y me iba para los ranchos. O sea, tuvimos muchas... Hay chamba muy diferente, ¿no? Uh-huh. Que puedes hacer.
haciendo, conociendo las cosas, las hace. Perfecto. Lupe, ahorita ya te vemos aquí con toda la familia. Platícame un poquito acerca del día a día aquí en la cuadra El Coyotito. Los levantas, te levantas muy temprano, sacas a lo mejor a hacer ejercicio de los caballos. Platícame un poco del día a día. Sí, salimos, por ejemplo, pues ya nos levantamos, colgamos los caballos. Ok. Viene un tío mío, él, es el que me ayuda. En lo que yo cuelgo, cepillo y luego ya voy a pasear los caballos para el río. Uh-huh. Es una parte donde paseamos nosotros pegadito, colinda con el río San Miguel, es un bordo. Ok. Y ahí paseamos, está muy, muy suave porque es el río San Miguel allí, ¿no? Uh-huh. Se nos presta muy suave. Paseamos temprano y en lo que yo paseo ya mi tío es el que pajosea, alista la comida, el agua. Y yo ya vengo a hacer las otras cosas de los caballos. Muy bien. Platícame, ¿qué caballos tienes aquí en la cuadra? Pues ahorita está el jabalín. Okay. Está una yeguita la Zenaida, una potranca nueva. Uh-huh. Está la tóxica. ¡Ay, esa es mi tocaya! Esa acaba de jugar, esa no clasificamos en un derby. Ajá. Uh-huh. Pero pues ahí están. Vamos a darle. Perfecto. Para adelante de todas maneras. Y una uh-huh. potranquita nueva. Potranca para el otro año, para la potría. Son potrancas que trajeron para hacerlas, manzalas uh-huh. y que sirvan para el otro año. Muy bien. Lupe, rápidamente, ya desde para terminar nada más esta primera etapa de la entrevista, platícame, cuando llegamos aquí a la cuadra del Coyotito, vimos al veterinario que estaba haciendo pues unos trabajos, le estaba inyectando algunas cosas. Platícame, sí. ¿Qué estaba haciendo? Sí, estaba arreglando el caballo, el jabalín. Uh-huh. Ese caballo es un caballo ya adulto, se tiene que arreglar con mucho tiempo porque tarda para recuperarse. Vale. Ese de pérdida son 10 días lo que se arregla, ¿no? Pues lo bueno que todo lo, un proceso, entonces. Lo bueno que le tocó verlos ahí, ya se dieron cuenta que el caballo, sí. Pues incluso ahorita está ahí todavía dormido. Uh-huh. Pero pues esperamos que haga buen papel y ese es un trabajo que se tiene que hacer con los caballos que sufren de las articulaciones, pues. Ok. Que ocupan, pues. Ahorita nos estabas comentando cómo se puede saber la edad de un caballo. Se checan en los dientes. En los dientes, ándale. La dentadura. Es buen dato. La dentadura. Y más que todo, pues te sacan un registro, ahí te das cuenta de la fecha que nació. Ahorita está muy avanzado porque te sacan por los registros. Casi uh-huh. ahorita la mayoría de los cabos traen registro. Ok, ándale. Hay registro también aquí en Sonora, pues uh-huh. ya se sacó ya. Y de ahí, una potría la vas a jugar porque ya salen qué año nació, okay. qué día. ¿De qué mamá es hijo? Ándale. ¿De qué papá y todo? Ándale, pues muy interesante, ¿verdad? Está muy avanzado ya. Perfecto, pues muchísimas bueno. gracias. Lupe, ¿qué te parece? Si me esperas tantito, porque nos vamos a ir a la siguiente sección, a otra etapa que viene la tremendísima Plaquita Bracamonte también, a hacerte más entrevistas. No le tengas miedo, Lupe, ¿ok? No, bueno. Todo bien. Saluditos a tu familia también. Ahorita regresamos. Sale. Amigos, continuamos con más acá en la cuadra El Coyotito, cuadra y criadero, le dije yo ahorita. Porque aquí donde lo ven, a mi querido Lupe Lara, ya es abuelo, viene en camino el segundo nieto. Y no, bueno, sacó una potranca muy, muy productora de potrillitos. Felicidades por tu hermosa familia. No, no. Muchas gracias. Ahorita estamos platicando acá con tu señora esposa también, pues que ha sido testigo junto contigo de tu trayectoria, de tus logros, de las batallas, y bueno, precisamente vamos a continuar con la segunda etapa de esa entrevista, y bien decía la abuelita, no muerdo, ya estoy amansada yo, me amansaron allá en Mata, en Nácor, y grande saludo para la gente de allá de donde yo provengo, que son bien carrereros y que siempre me dicen, Plaquita, vimos la cuadra, te queremos que vengas a esta cuadra, luego estaremos visitando por ahí. Y bueno, ahorita comentábamos, fíjate, precisamente de tu trayectoria aquí con la güerita, vamos a adentrarnos más ya al área de las carreras, el área que a ti te apasiona, que el área que a ti te gusta. Y bueno, mencionabas algunos recuerdos que yo pude notar, ¿verdad?, al momento de la entrevista, que te pegaban así como que en el sí. corazón, ¿no? Y voy a ser muy sincera aquí con mi amigo el Coyotito, Lupe Lara.
y decía yo, algo tuvo que haber ahí, algún impacto fuerte, porque los recuerdos vienen a la mente y lo vi en tu mirada, Lupe. Y precisamente recordábamos a buenos amigos tuyos que te tocaron en la época como de mayor, ¿cómo te diré?, impacto, de mayores logros, la época de los 90s aproximadamente, y recordabas a dos, tres jockeys amigos tuyos, sí. y mencionaste a Huito, me parece. Sí, Huito, el de Coba fue un... vivíamos casi como a dos calles vivíamos, y salíamos a jugar Mátape, Nácuri, Adivino, Mazatán, Santa Rosalía, chingo de pueblos, Rebeco, donde quiera, Zaguaripo, donde quiera, nos íbamos, y había veces que nos tocaba correr juntos, y muchas carreras nos tocó jugar en contra. ¿Y quién fue Huito en tu vida, mi Lupe, que lo mencionas como, me imagino yo, un entrenable amigo? Un amigo, muy gran amigo, muy buen amigo, fue uno, bueno, también aprendí mucho de él también. Fue un muchacho que enseñó muchas cosas a mí. Y aparte, pues, muchos corredores aprendí de todo, un poquito del Alonso, un poquito del Peligro. Hubo muchos chavalos que venían muy fogueados, y es donde yo apenas iba empezando, y ahí aprendí un poquito de ellos, y esa es una buena trayectoria. Señores mentores que te tocaron. Mentores, muy buenos todos. Excelente. Y bueno, precisamente, pues, es una persona que todavía se dedica, Huito, a lo que viene siendo el mundo carrerero, ya en otro ámbito. Él ya está en otro ámbito, me platicaba por aquel flaco. Sí, ya él ahorita anda corriendo lana, les ayuda a la gente, de que no te estén meneando, pues él hace de que si quieres apostar algo, pues él hace la chamba esa. Excelente. Y bueno, también fíjate, alguien muy querido en el mundo carrerero como jockey es Jaime López, el Peligro, que es una persona muy recordada, pues desafortunadamente él ya no está con nosotros, y que más adelante vamos a tener un homenaje muy especial para él. Pero oye, señor que te tocó, señorón que te tocó, pues, competir con él. Sí, fue muy, muy buen... A ver, ¿qué tenemos por acá? Es muy buen de este... Mira qué contrincante, recuerdos. Fue uno de los mejores. Ahorita los vamos a estar mostrando. Fernando Martínez nos está haciendo unas tomas especiales para ver todos estos momentos. Y bueno, precisamente, cuéntanos, a ver, mi queridísimo Coyotito, acerca de esa anécdota de cuando corriste con el Peligro. Me sudó, no te digo qué, pero... Hasta el apellido te sudó. No, más imagínate, pues. A la ganarle torre. Con media cabeza. Media cabeza. ¿Tú ganaste? Yo gané. Topame con el maestro, pues está cabrón. Oye, y que a pesar... no puedo creer esto. Esta foto, neta, señora carrera, y te lo reconozco y te lo aplaudo, ¿sí? Coyotito, porque de verdad sabemos por varias lenguas muy, muy metidas en el mundo del caballo, sí, que el Peligro López no era un contrincante cualquiera. No, estaba reconocidísimo hasta por los gringos. Cuando venían... Lo tenían catalogado el mejor, pues. Oye, ¿Qué carrera es esa? Esta carrera que fue donde tú ganaste. Es el Barbarino y el Cachito. ¿Tú jugaste con cuál? El Barbarino. Con el Barbarino. Barbarino es de Mazocagüe, ese. Oye, Coyotito, y por ejemplo, ya pues te vas a enfrentar con él cuando te dijeron, vas contra el Peligro. Chas, ¿qué dijiste? Esa fue una carrera muy buena, porque jugaron, le jugamos tres veces al Chuy Esqueño, tres de raya y tres de puerta a los mismos caballos, y le ganamos las seis carreras. ¡Vámonos! Las seis carreras, tres corrió unos chavalos de raya y las otras tres las corrió el Peligro, y de todas maneras las ganamos. Fue una satisfacción muy buena esa. Sí, imagínate, ganarle a grandes de grandes. Y al maestro. Y a partir de ahí yo creo que te empezaron a buscar dos que tres personas para que les corrieran, sí, los caballos. Sí, salíamos mucho, Nacorichico, Guachinera, donde quiera nos invitaban, pues. Era muy, muy buena trayectoria. Ese caballo del Barbarino fue uno de los juegos que gané muchas carreras con él. Oye. Este caballo lo sacaron de la machaca. ¿A poco? Lleva para Machaca con Huevito. Lo sacaron de la Machaca ese caballo y lo rescató un primo mío. Pa' descanse. Aquí se le ve la mancha. A ese caballo le cayó el león. Y no lo podían amansar. Y lo mansó un primo mío.
fíjate nomás. Lo mansó y lo empezamos así de... Primero lo corríamos fajado, porque no se dejaba correr en el bar. Y de ahí empezó. Ganamos más de 40 carreras ganamos con ese toro. Fíjense la importancia de la gente que aprecia los animales, de los buenos entrenadores, ya lo hemos visto en otras entrevistas, en donde de la machaca, como dicen ustedes, lo sacan de ahí de la machaca, que literalmente es para hacerlo machaca, sí, pues sí. Ya van para el huevito con machaca, no sí, creen sí. Que es un término, literalmente es para eso, y son caballos que de repente les dan unas satisfacciones y unos logros sí, muy grandes. Sí, le das un cuido bien, un trato bien y cambian los caballos, excelente. Cambian porque no es la misma el manejo de un vaquero, muchas veces los puede tratar mal y ya lo agarra a alguien que sí los trate bien y los puede hacer, puedes hacer algo que lo que no hizo el otro señor, pues ya ves, ganamos muchas carreras. Oye, hicimos pero lo que no pudimos. Ve nomás, qué cosa tan más cerrada. Esta imagen ahorita la vamos a pasar ya bien clarito por acá en pantalla para que ustedes vean, media cabeza, con media cabeza le gana a uno de los íconos de las carreras acá en el Hipódromo de Hermosillo. Bueno, ¿esta carrera dónde se llevó a cabo? Fue en el Hipódromo. En el Hipódromo de Hermosillo, precisamente. Y acá tenemos otra, a ver, cuéntame. Este es Alonso Martínez. Alonso Martínez. Otro compañero. ¿Y tú? Yo vengo en el canguro. Okay. Él viene en la talwiwi. Ajá. Esa la tenía el polvo, la talwiwi. ¿Y con cuánto ganaste? Punta de nariz. Es lo que estoy viendo, pues. O sea, ahí ni se siquiera ve, puede distinguir si realmente habías ganado porque, ¿sí? O sea, está una cosita así. Así le ganaste. Oye, y este lo cuidaba en pan descanse el Rodo. Rodo. Oye, cuando te bajas de los caballos, ¿qué sentías que la gente, no, porque pues, tú sabes cómo son los carrereros? Es una satisfacción que te levanta, pues, porque lo primero, imagínate un que. Y esta es otra historia, mire, porque a este caballo no le puedes pegar ni a este. ¿Por qué? Este caballo le pegaba, reparaba y este también. Y era, este caballo ya me había tumbado a mí, ya me había dejado en el hipódromo, me tumbó y me pegó una patada aquí y me dejó noqueado. ¡Ve nomás! Y esta reparaba también y la jugaron y ya, sin pegarle y así llegaron. Mira. Fue un carrerón muy bonito. Y épicos. Y precisamente eso es lo que aquí atesoramos muchísimo, las memorias, porque de repente el estar arriba de un caballo, la adrenalina que has de haber sentido, el bajarte y que la gente te reciba con aplausos. Sí, no, es... Es otra sensación. Mira, yo digo que hasta te recuerdas y sientes eso bonito. Se siente suave. Seguro que sí. Se siente muy suave. Son anécdotas que pasan. Fíjate muy bien, pues ahí está, los recuerdos, vamos a seguir platicando. Y otra, vamos a pasar a otra etapa de acá, de lo que viene siendo esta parte de la entrevista, precisamente con los caballos que actualmente tienes aquí en la cuadra. Mencionaste por acá al jabalí, que es tu próxima carrera, se amarró con alguien de allá de Aconchi, ¿no? De Aconchi, sí. ¿Con quién va a jugar? Va con un caballo que se llama el Baleado, es un caballo fino, muy bueno también. Son caballos adultos. Es una vacilada que nos propusieron ahí por... El jabalín ya lo había retirado yo, pero me invitaron a una vaciladita para ayudar ahí al evento. Y como son caballos adultos, pues está muy suave la volverlos a levantar por la edad que tienen también. Así el otro caballo también es caballo ya mayor también. Fíjense, ya andaban jubilados. Volverlos a recuperar los caballos, a levantarlos. Muy bien, excelente, pues se va a poner buena esa carrera, se va a llevar a cabo en Ures, me parece, en la Hacienda Bustamante. ¿A qué día, qué hora para que vaya la gente? El 31, pues el horario todavía no sale porque van a programar el horario y las carreras, cuántas son y ahí van a decir. 31 de octubre. 31. Ok, excelente, así que ya saben, si quieren ir a ver pues esta carrera que va a ser el jabalí contra el balaseado. El baleado. El baleado, mira, ya le cabe el baleado. Pues obviamente que los esperamos allá en la hacienda. El balaseado, baleado, de todas maneras está baleado. De que va a correr, como ande. Sí. Pero bueno, muchachones, ahí está. Y también tienes otros caballos como la tóxica. La tóxica, la Zenaida, me identifico con la tóxica. Pues hace poquito soltaron la chica Gugó. Okay. Estaba el Uyuyuy también. Aquí son caballitos muy respetables. Caballitos muy buenos que dieron muy buena batería en las jugadas. Estuvieron en los derbis jugando muy bien. Se descansaron. Y pues esperamos que vuelvan otra vez. Van a volver, con el favor de Dios. La Dolce Gabbana también la tenemos por acá. Sí, potranca nueva. Potranca nueva y fina.
que tiene mucho futuro. Eso. Va a dar. Yo digo del compa Paco Rabán, pues como el Perú. Pero bueno, ahí está, muchachones. Vamos a continuar con más, ya prácticamente la recta final. Aquí está mi buen amigo Lupe Lara, el Coyotito. Continuamos en la cuadra, el Coyotito. ¡Au! Bien amigos, continuamos aquí desde la cuadra del Coyotito con mi buen amigo Lupe Lara. Aquí estamos, muchas gracias Lupe por brindarnos la puerta aquí de tu humilde cuadra. Y pues también informándole a toda la gente que tienes espacio disponible. Sí, cuando se ofrezca, hay caballeriza para, sea caballo de silla, sea caballo de entrenamiento, de carrera, de rienda, de todo. ¿Cuántos espacios tienes ahorita para albergar caballos? Ahorita hay como unos 3 espacios. Ok. Hay como unos 3 espacios. La cuadra del Coyotito, damas y caballeros, está aquí en el ejido La Victoria, aquí a Traslomita, aquí del de Hermosillo, Sonora, aquí pegadito a la ciudad prácticamente. Café Combate atrás. Al Café Combate, exactamente aquí enfrente, pero usted camino a La Victoria, pasa la vía, sí. Mano derecha, ahí donde están los molinos. De la fama. Ahí. Así, así nomás, damas y caballeros. Oye, Lupe, le estoy preguntando a todas los anteriores que hemos entrevistado, a los entrenadores, ¿cómo fue esa etapa tuya de la pandemia? Se sufrió mucho, ¿verdad? Sí. De la carrera. ¿Qué nos puedes mencionar de eso? Pues estuvo muy calmado. Ya ves que no se podía salir, no. Estuvo muy calmado todo, no había mucho trabajo. Lo poquito que había, pues ahí estábamos. Pues ahorrar todo lo que podía, porque poca chamba, no podía gastar lo que no teníamos. No había eventos, pues ya ves que nosotros, lo mejor de nosotros es salir a los pueblos, ir a jugar donde haya, donde nos invite, pues vámonos. Pero pues no había, estábamos jugando muy calmados. Pues ya gracias a Dios ahorita. Gracias a Dios pues, abrió. ¿Sí? Ya empezó bien la cosa, pues hay que darle. Hay que darle para adelante. Hay que darle para adelante ya. Ahorita nos mencionabas que tienes ejemplares como la tóxica. La tóxica. ¿Para cuánto buscas jugada la tóxica? La tóxica me imagino que va a agarrar unos 25 días, 30 días más. Y a lo mejor... Para los meses de noviembre ya. Sí, a lo mejor ya se puede volver a echar una invitación ahí. La Zenaida de igual manera. La Zenaida también. De igual manera. El jabalí pues va a participar. El jabalín sí, vamos apoyando ahí a Bures con una... Ajá. Una vacilada ahí con unos amigos de Aconchi. Y ya, pues hay que darle. Que ojalá que salgan bien las cosas, que no... Lo más importante que no pase un accidente. Ok, a la gente que tiene esa curiosidad por asistir a un evento de carreras, que no sabe, que no ha asistido y que trae esa curiosidad, esa pregunta también se la he hecho a los otros entrenadores. Invítalos o sí. Dale el sentir tu... No, tu, lo... Para que la gente... Se... Vamos, y los invitamos. Es una... Ambiente. Es familiar. Un ambiente familiar. Se va a prender la adrenalina machine porque nomás de vela y ves que no se abren las puertas. Ya nomás te... Ahí está. Que abran. Van mujeres, van niños. Van niños. Es un ambiente regional. Así es. Es una tradición muy, muy vieja ya. Y es como te digo, es una donde caben adultos, niños, mujeres, todo, va a estar muy suave. Si ahorita te topas un niño ya es más vago que uno grande, te apuesta ya, así están es. Muy, muy chispa ya los cabrones. Bro. Así es. Son muy, muy avanzados ya. Ya ahorita un plebito no, le voy al otro, nah, déjame los dos, te dicen y a fin de cuentas, te vienen chingando los chingos, plebes. Ok. A la gente que nos está viendo aquí en el canal de YouTube, del Cuarto de Milla de la Caliente, otra pregunta, Lupe. Tú, pues, ha avanzado ya la tecnología en la cuestión de la cuida de los caballos.
en los 90 se manejaban ciertos productos a principios del año 2000 también. ¿Tú crees que ha avanzado la tecnología? No, sí avanzó mucho. Mucho avanzó. ¿Te has adecuado tú a la tecnología? Pues andamos en lo que... Aprender poquito de lo que... Actualizando. Actualizándote lo que puedas aprender de los demás. Así es. Pues ahí está, damas y caballeros. Estamos aquí con el señor Guadalupe Lara, aquí en la cuadra Coyotito. Muchas gracias, Guadalupe. No, ahí estamos. Ahí estamos para servirle. Muchas gracias por abrirnos la puerta. Y hay que darle para adelante. A la gente que nos está viendo ahí, pues tiene espacio disponible. Aquí estamos en el ejido La Victoria, Sonora, aquí a un costado de la ciudad de Hermosillo, para que usted guste traer su ejemplar. ¿Quiere comprar algún ejemplar? ¿Quiere un asesoramiento? Sí. Aquí está el señor Guadalupe Lara. ¿A los teléfonos? 6623-437700. Así es. Ahí está, damas y caballeros. Para que si usted quiere cuidar algún caballo, aquí está el entrenador. 100% recomendado. Se prendió el cerro, agarren piedras porque lo que viene no está apto para carriacos. Continuamos. Mira, me llamaron los caballos. Bien amigos, aquí estamos ya para culminar este bonito programa, este episodio más de Cuarto de Milla. Muchachas, ¿cómo les pareció aquí nuestro entrenador Lupe Lara de la cuadra del Coyotito? Excelente, de verdad, Coyotito, mi admiración y respeto para ti como jockey, como entrenador, como persona. Y bueno, obviamente un placer conocer. Y bien decíamos, ahorita le comentaba a tu esposa, los tesoros que uno se encuentra, porque de verdad esas anécdotas y esos momentos son tesoros para toda la vida. Y que probablemente tú le enseñes a tu hijo y luego vengan tus nietos. Y es algo que vas a seguir heredando. Muchísimas gracias por habernos recibido. No, no, sí. Son cosas que nunca se olvidan. Son anécdotas que jamás la vas a olvidar. Y como dices, se la vamos a enseñar a los nietos, a los hijos. Y los hijos se la van a enseñar a los nietos de los tatas, lo que pasó. Los bisnietos y todo. Sí. Ahorita. Pues perfecto, muchísimas gracias de verdad por habernos recibido aquí, bien lo comentas, en la cuadra El Coyotito. Lo esperamos en la siguiente edición también. A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Hay que invitarlos nuevamente, que compartan, nos den like y estén muy al pendiente de todas las ediciones de aquí de Cuarto de Milla. Y sobre todo que es un espacio para el Cuarto de Milla aquí de nuestro deporte regional del estado de Sonora. A todas las cuadras vamos a estarlas visitando próximamente. Nos faltan todavía muchas cuadras, muchachos. Vámonos, muchos programas, jockeys, veterinarios, toda la gente que tiene que ver en este mundo del Cuarto de Milla aquí en nuestro estado de Sonora. La 90.7 La Caliente, nuestro programa Cuarto de Milla. Mis amigos, los invitamos al siguiente episodio. Estamos desde la cuadra del Coyotito. Muchas gracias, Lupe. Gracias. Sí, está bien. Muchas gracias. Ahí estamos para servirle cuando se ofrezca, pues vámonos. Así es. Y las invitaciones para los pueblos cuando haya carrera, pues vámonos. Y sobre todo para el hipódromo de Hermosillo. Y el hipódromo y donde haya carrera tenemos que ir a cumplir. Así es. Claro. Agradecemos las atenciones de ahí de parte del hipódromo de Hermosillo, que sin ellos pues no se diera cita a este bonito programa que martes lo grabamos y el jueves pasa aquí en este canal de YouTube de la 90.7 La Caliente. A nuestro camarógrafo Fernando Martínez, las muchachas aquí que nos acompañan y sobre todo a ustedes que nos abren las puertas de sus cuadras. Se prendió el cerro, damas y caballeros, lo que viene no está apto para cardíacos aquí en su programa Cuarto de Milla. Bye.